Buenas tardes. Los tres museos les dan la bienvenida a esta transmisión y les agradecen su compañía. En esta ocasión, dentro del programa El Museo en Vivo, nos complace presentar a ustedes la charla Leer la Ciudad, a cargo de Selene Velázquez. A continuación, me voy a permitir leerles una breve semblanza de nuestra ponente. Selene Velázquez es originaria de la ciudad de Monterrey. Es maestra en restauración de sitios y monumentos por la Universidad de Guanajuato y arquitecta por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro capitular de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey. Pertenece a la Red de Patrimonio Histórico Cultural Iberoamericano invitada por la UNAM. Cuenta con obra de arquitectura contemporánea y participa en la dirección, coordinación y ejecución de proyectos de restauración de bienes muebles e inmuebles, a la vez que lleva el registro arquitectónico y fotográfico en todas las fases de la obra. Ha impartido clase de historia de la arquitectura en la Universidad de Guanajuato, además de ser maestra invitada en distintas universidades del país. Fue reconocida con la medalla Celso Garza Guajardo por, un, por el Colegio de Cronistas e Historiadores en el Congreso del Estado de Nuevo León por su trabajo de restauración, difusión y divulgación del patrimonio norestense. Ha dictado conferencias sobre restauración y patrimonio cultural en Europa y América Latina. Desde hace 21 años, documenta e investiga la arquitectura vernácula del Estado de Nuevo León, en la cual ha realizado importantes hallazgos, tanto en el templo de Nuestra Señora de los Dolores como en el inmueble civil más antiguo de la ciudad de Monterrey, la Casa del Campesino. Ha participado en la investigación y registros fotográficos en distintos libros sobre patrimonio cultural. Actualmente estudia el doctorado en historia y estudios humanísticos enfocado en la arquitectura vernácula del Valle de las Salinas en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Desde el 2008 es fundadora y directora de Restaurica. Antes de continuar, les queremos pedir de la manera más atenta que nos ayuden a contestar una sencilla encuesta que pueden encontrar en el inicio de la plática de Facebook aquí en el evento o incluso la pueden encontrar en el nombre del evento. Eso nos va a ayudar a darles un mejor servicio. Y pues bueno, sin más preámbulos, los dejamos con Selene Velázquez. Hola a todos. Estoy muy contenta de estar por acá. Ustedes no lo saben, pero estoy ahorita en el auditorio del MUNE, del Museo del Noreste, y es súper extraño que no estén por acá, pero me hace muy feliz que estén del otro lado de la pantalla, justo atentos y atentas para ver la charla que está por comenzar. Leer la ciudad, o lo que nos dejan, o lo que nos queda de ella. Porque vamos a hablar en esta ocasión de no solo una ciudad, ¿sí?, Vamos a hablar obviamente del noreste, pero vamos a hablar además de la capital del estado de Nuevo León, de siete municipios más. Y ustedes dirán, ¿en dónde está el noreste? ¿Cuál es el noreste? Pues nada, que el noreste mexicano está compuesto por tres grandes estados, que es el estado de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Justo van a ver una sección en la parte inferior eh, en sus pantallas de... Eh, México y en color rosa clarito el noreste mexicano. Pero del estado que vamos a hablar es justo en donde nos encontramos en este momento, que es Nuevo León. Del lado derecho aparecen los 51 municipios que conforman nuestro estado. Y a partir de ello, el recorrido que vamos a hacer esta tarde. ¿De qué va el recorrido? Pues nada, vamos a comenzar la charla hablando, como les decía ahorita, de la capital de Monterrey. Pero de ahí nos vamos a ir a Villaldama, nos vamos a ir a Mina, a El Carmen, a Santiago, a Gualahuices, a Linares y vamos a bajar hasta Galeana, Monterrey. ¿Cómo era Monterrey en el siglo XVIII? Uy, muchos ha hablado al respecto. Y aparte de eso, eh, seguro que en este momento nos están viendo de diferentes lugares del país e incluso de Latinoamérica y seguro que más allá. Y nada, que ahorita Monterrey se conoce como esta gran metrópoli industrial que fue creciendo en el siglo XX, pero ¿cómo se veía en el siglo XVIII? Este bellísimo mapa de Joseph de Urrutia, que es aproximadamente de 1765, nos puede marcar en la parte inferior cómo estábamos delimitados eh, por el río Santa Catarina y hacia el norte, de hecho lo pueden ver en sus pantallas, como dice, un arroyo formado por varios ojos de aguas. Esos ojos de agua son los veneros o los ojos de agua de Santa Lucía. Y por ahí se ven muchísimas áreas de cultivo y todos los regadíos. Para 1791, Fay Cristóbal, Vallido, Bellido y, Guajardo va, um, y Fajardo más bien, va haciendo un plano para poder conocer cómo va creciendo la ciudad de Monterrey para 1791. Y es muy interesante porque en este plano van a ver en la parte superior como algo que parecen olas, pero realmente es la Sierra Madre Oriental y la Loma Larga. A la derecha vamos a ver el Cerro del Obispado, incluso por ahí se ve como un pequeño desdoblamiento de las arcadas del de antiguo Obispado. Del lado izquierdo, en la parte superior, vamos a ver el Cerro de la Silla y los caseríos en la zona centro. Pero estos caseríos estaban acompañados por acequias, muchísimas acequias y además puentes. ¿Azequias? ¿Puentes? Claro, ¿por qué? porque ya les hablé ahorita que la ciudad está llena de veneros, sobre todo en el centro. Y además tenemos al río Santa Catarina. ¿Cómo se veía la ciudad en 1798? jean Cruzet nos lo muestra en este mapa que estamos viendo justo ahorita en la pantalla con toda la lotificación. La lotificación, algunos inmuebles que se encontraban en ese momento, como el Hospital Real Provisional, que... Es la Casa del Campesino y el Museo Estatal de Culturas Populares, la Plaza de Armas, Catedral, simplemente todas las construcciones que se iban delimitando en el centro. Pero seguía siendo relativamente pequeño. Para 1854, espero que estén disfrutando esta belleza de imagen que recién acabo de bajar de la Mapoteca de Manuel Orozco Iberra. Pues nada, que la ciudad cada vez va creciendo un poquito más. Sin embargo, el poblado sigue siendo relativamente pequeño. Es muy interesante poder observar cómo todo el tiempo se marca la orografía, pero también, obviamente, delimitados la zona centro por el río Santa Catarina y por los ojos de agua de Santa Lucía. Cabe hacer la mención que tal vez ustedes no se han dado cuenta, o tal vez sí. Pero la zona centro de la ciudad de Monterrey está en una zona alta. Claro, después de la tercera fundación y que de por sí se habían ido muy cerca de los veneros, de los ojos de agua, imagínense con cada crecida de río cómo se ponía todo. Nada, entonces se van un poquito hacia el sur de la primera fundación y entonces están en unos terrenos altos. Y en estos terrenos altos es donde pueden estar sobreviviendo con cada venida de agua. Para 1894 es muy interesante cómo la expansión de la ciudad explota, por así decir. Se sigue delimitando por el río y por el ojo de agua, pero ya vamos a ver no solo el área antigua, el trazado antiguo de la ciudad, sino que empieza la lotificación hacia el sur, con el nuevo repueblo, hoy la independencia, y hacia el norte. Todas las manzanas que estaban por eh, lotificarse. Este planito de 1901, que no tiene una gran diferencia con el anterior, nos va marcando, eh, por ejemplo, incluso por dónde van los tranvías. Y las líneas punteadas, estas que no tienen color, son todas las manzanas o todas las áreas que estaban por crecer. Entonces, para 1901, para el siglo XX, la ciudad de Monterrey ya estaba creciendo impresionantemente. Pero sucedió algo. ¿Cómo se veía la ciudad en ese momento? Se veía... Como la podemos ver por acá en estas imágenes. Estas imágenes, que pertenecen a presas de un lente objetivo, que es un libro de fotografía que sacó el Instituto Tecnológico de Monterrey, nos muestran más o menos cómo se veía la ciudad a finales del XIX y a principios del siglo XX. Por si ustedes en algún momento de verdad han dudado que teníamos herencias culturales edificadas, lo podemos observar perfectamente por acá con el fondo del Cerro de las Mitras. Incluso acá, de nuevo, hacia el sur. Por ejemplo, con la Loma Larga vemos inmuebles de dos niveles, de sillares de caliche, de adobe y muchísimos tiros de chimenea. Estas chimeneas que servían también para, obviamente, calentar las casas, habían no solo una en las construcciones, sino en muchas ocasiones de dos a tres, porque algunas funcionaban como chimeneas y otras prácticamente eran los tiros de los fogones de las antiguas cocinas. Espero que alcancen a ver por ahí los materiales y cómo se veía la ciudad, esta ciudad que estaba bollante y creciendo eh, a finales del XIX y a principios del siglo XX. Pero nada. Que esta agua que vemos por acá en los canales, que ha sido una bendición en muchos sentidos, también nos ha sacado varios dolores de cabeza. Estas fotografías que están tomadas de la página de Facebook de Monterrey Viaje al Pesado, de Hugo Conacha González y Armando Guevara, que tuvieron a bien prestarme estas imágenes para la presentación, nos muestran los puentes que había en la ciudad y el antiguo canalón. Es una chulada. ¿Se imaginan ver el centro de la ciudad de Monterrey con un río no artificial, como el actual Paso Santa Lucía, sino con agua de los veneros cristalina? Pues nada, que así se veía en, a principios del de siglo XX. Sin embargo, sucede algo en la ciudad. Llegan los huracanes. A nosotros, acá en el noreste, o específicamente en Nuevo León y en Monterrey, no es que hayan muchísimos temblores, aunque bueno, cada vez hay más temblores por la cuestión del fracking, pero independientemente de todas estas nuevas vibraciones que empiezan a ver y que hasta cierto punto son provocadas, pues nada, que lo que nos azota de manera recurrente son los huracanes. Porque ustedes ya han estado viendo por ahorita cómo se ve la sierra, cómo está la sierra. Entonces imagínense cada vez que hay muchísima nubosidad, se queda atorada ahí y de repente baja el agua a todo lo que da por el cañón de la Huasteca y por el río Santa Catarina. Hmm. Habrán personas que dirán, ay, es que estos huracanes, pero bueno, realmente somos nosotros que hemos invadido en más de una ocasión los cauces naturales de los afluentes. Y recuerda en el plano que vimos hace ratito de cómo la ciudad estaba creciendo en 1901, pues nada, tenemos este... Plano de la gran inundación en 1909, y podemos ver eh, un poco sombreado por donde está esta viborita o esta curva del cauce del río Santa Catarina en la parte inferior del de mapa, cómo se desbordó el río. Y obviamente se llevó muchísimos caseríos, muchísimas manzanas, como podemos ver en las imágenes, y la ciudad cambió completamente. Pero esa ciudad, que apenas estaba creciendo a principios del siglo XX y que sufrió diferentes embates, como por ejemplo la cuestión de las crecidas de agua del Santa Catarina, logró reponerse y vaya que se repuso. Porque ahorita la mancha urbana de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey está así, es enorme, enorme. Porque Monterrey está el centro y la rodean muchísimos municipios que van conformando toda esta mancha gigante. Nos vamos a acercar a el área del que vamos a hablar. Varias eh, casonas, que es sobre todo el barrio antiguo y el paseo, o más bien el barrio de Santa Lucía, por el paseo de Santa Lucía. Vamos a ver en la parte inferior el, de la imagen el cauce del río Santa Catarina. Y el río Santa Catarina, aquí ya lo estamos viendo muy distinto a, en los. Planos y mapas antiguos, porque aquí ya fue encauzado. En la década de los 50 aproximadamente se encausa el río y se modifica la traza urbana. El río incluso daba vuelta por donde ahora están los condominios Constitución. Los condominios Constitución formaban parte de manera original del de cauce del río Santa Catarina. Cada vez nos estamos acercando un poquito más y por acá vamos a ver una panorámica de esta imagen está tomada de Google para que nos podamos dar una idea de cómo se ve la ciudad en este momento. Pero la ciudad ha tenido diferentes transformaciones, porque estas transformaciones no han sido solo por las crecidas de agua, sino que en algún momento, en la década de los 80, se decide cambiar completamente la cara de la ciudad. Y como podemos ver en la zona central de la imagen, por donde está todavía la Plaza de Armas, el kiosco. Como vemos al final, el primer rascacielos que existió en la ciudad de Monterrey, que es el actual laboratorio ciudadano de Conarte, el antiguo Palacio de Correos, pues nada, que había muchísimos caseríos de caliche por todos lados, ¿no? Pero, ¿qué sucede? En la década de los 80 se decide terminar con todo esto y se arrasa con las construcciones que estaban en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Esta comparativa que es buenísima, esta tomada de contextual de un artículo que se llama Recuerdos de una ciudad amnésica y que vaya que somos o vaya que tenemos amnesia en la ciudad de Monterrey y nos marca estos cambios que ha habido en el área metropolitana y sobre todo en la capital del estado. Y entonces ustedes se imaginan que si desde el estado están diciendo que esto no importa y que las herencias culturales se pueden demoler y se pueden arrasar pues nada la gente se lo cree y por muchísimas décadas y por muchísimos años los regiomontanos y muchísimas personas del área metropolitana no solo de la ciudad de monterrey sino incluso del estado pensaban que por acá no teníamos nada valioso porque imagínense si desde el estado se manda a demoler todo esto y con ello se demuelen muchísimas historias de vida las personas terminan por creerlo, pero no solo eso, las personas han llorado tanto y hemos llorado tanto por todo lo que se demolió en la Macroplaza que nos han quedado los ojos tan hinchados y nublados que no, no hemos podido ver lo que todavía tenemos en la ciudad. Como por ejemplo, este inmueble que está al ladito del de Paseo Santa Lucía. Seguro que algunos de ustedes lo han visto, está en la calle de Juan Ignacio Ramón. Vean nada más que chulada. Estamos hablando de una construcción que, si bien se ha perdido parte del interior, tenemos todavía todo el muro perimetral y es una esquina ochavada. En esta esquina vemos en la parte superior unos mascarones Art Nouveau. Arnugo, Selene, en Monterrey? Sí, teníamos Arnugo y tenemos por todos lados, simplemente que no los podemos ver entre por las marañas de cables y entre porque de repente no los aprendemos a leer o pensamos que de verdad ya no existe nada. Pero si nos acercamos, podemos ver a detalle la figura femenina, el tocado y bueno, es realmente impresionante. Vamos a ver otro de los mascarones que están en esta construcción, aquí en el paseo, bueno, en el barrio de Santa Lucía, y un nuevo acercamiento. Y si ustedes me dicen, no, bueno, Selene, yo no veo nada por acá de los detalles, hice esta pequeña animación para que se puedan ver a detalle cada uno de los elementos que van conformando este mascarón. Estos mascarones, en muchísimos casos, ya son prefabricados y los podemos ver en diferentes partes de la ciudad. Afortunadamente, estos se encuentran en muy buen estado de conservación e incluso siguen conservando policromía a la cal. Pero no podemos leer solo eso en el inmueble. El inmueble nos da muchísima información gracias a los sistemas constructivos tradicionales con los que fue edificado. Por ejemplo, el rodapié para que se. Eviten las humedades por capilaridad y que no lleguen al sillar de caliche. En este caso no es de piedra, sino es de concreto ciclópeo. Y es un concreto de, no sé, es muy temprano, es de inicios del siglo XX. Y van a decir, ¿cómo? ¿Concreto? Sí. Vamos a acercarnos. Por aquí vamos a ver en la parte superior estos grandes bloques de sillares de caliche, esta roca sedimentaria compuesta por gravas, arcillas, limo y carbonato de calcio. Y en la parte inferior miles, millones de piedritas de río, porque ya vieron que estamos muy cerca de los ojos de agua de Santa Lucía y sobre todo también del de río Santa Catarina. Para eh, la primera década del siglo XX el cemento ya era común en el área metropolitana y entonces empezaban a fusionar estos sistemas constructivos tradicionales. Además se elaboraban eh, algunas molduras, por ejemplo, prefabricadas de cemento como las que podemos ver en esta construcción. Pero esta construcción no solo es ella solita en esa calle. Justo enfrente podemos ver esta... Eh, casona que ha sido dividida en algún momento de su historia. ¿Cómo que ha sido dividida? Vamos a acercarnos a verla un poquito mejor. Esta toma está de ladito y justo van a ver eh, una serie de esgrafiados que van simulando una moldura que está en el acceso, en el portón principal y en la eh, reja, bueno, en la ventana del balcón que está del lado derecho. Pues nada, que ese esgrafiado sigue incluso en la construcción que está en un costado. Ya la vieron. Esa es donde está ahorita ahí la van y que se alcanza a ver el muro de Caliche. Ahora la vamos a ver muchísimo mejor. Pero además de esta construcción, podemos observar del lado izquierdo de la fotografía, ustedes pueden ver dos tiros de chimeneas. Y eso es muy interesante porque nos hablan de estas formas de habitar el centro antiguamente. Nos vamos a acercar y aquí nos podemos dar cuenta cómo este desgrafiado que está en la construcción principal realmente seguía a la construcción del lado. Y no es que fuera otra construcción, sino que en algún momento, seguro por herencias o por algún motivo o razón en particular que no, que no conocemos, se dividió y se perdió. En el momento que nos vamos acercando vamos a ver perfectamente delimitado este esgrafiado o esta moldura. Y si nos acercamos muchísimo más, podemos observar incluso la policromía antigua a la cal que tenía esta casona. Pero no es lo único que vemos por ahí. Más allá de todas las edificaciones enormes que están haciendo en el primer cuadro de la ciudad, existe muchísima información que si somos observadores podemos llegar a comprender. Como por ejemplo este alfeizar que estamos viendo por acá y que es de mármol negro del topo. Sí, e incluso está labrado con motivos fitomorfos o florales. ¿Ya lo vieron? Chulada, verdad? Porque además está martelinado. Está martelinado a mano. Se hizo esto de manera artesanal y bueno, espero que ya vieron estos motivos fitomorfos, si no vamos a verlos mejor en este momento. Y del lado derecho, prácticamente, bueno, ya ha sufrido ahí como una fractura y está por perderse en algún momento. Pero ¿en dónde está el Cerro del Topo? El Cerro del Topo está a kilómetros del de centro de la ciudad de Monterrey. Está por allá, justo donde se acaba de, de colocar. Este puntito y la casona que les mostré ahorita está desde este lado. Entonces, se imaginen realmente el esfuerzo que se hizo para poder ir hasta la cantera del topo, hacer el bloque, labrarlo y transportarlo hasta el centro. No bueno. Eso es también parte de la importancia de poder conservar la arquitectura que está antes de nosotros, porque nos habla no sólo de un momento estilístico, sino de todo el esfuerzo que hicieron los que nos antecedieron. Además, por ahí mismo, a dos cuadras, está esta serie de casitas seguidas que se fueron adaptando a las necesidades que la propia ciudad les marcaba. Entonces, la memoria histórica la vemos reflejada en la construcción. ¿Cómo que la memoria histórica... Pues nada, ya vieron los escalones que hay para poder acceder por ahí. Ya vieron en dónde se encuentran ubicadas las casas. Está muy cerca del de antiguo cauce del río Santa Catarina y en la parte norte de los antiguos veneros, de los ojos de agua de Santa Lucía. Entonces, imagínense con cada crecida cómo era esto. Si la casa estaba a ras de calle, no, bueno, él les encargó inundación tras inundación. Entonces, aquí lo que decidieron fue alzar el acceso. Y esto es bellísimo porque a partir de ello podemos comprender la memoria de la ciudad a través de sus edificaciones. Entonces, eh, me puse a hacerles esta, estas infografías para poder hablar de los diferentes sistemas que tiene cada una de las casas. Por ejemplo, la central, que realmente se divide en dos, que hay cubiertas a dos aguas. Si ya tenemos siete, cinco, seis escalones, como podemos ir viendo por acá, y cómo están colocados los desagües pluviales para que no haya ningún problema con el acceso. Todo esto nos indica cómo las personas que habitaban el centro de la ciudad de Monterrey eran realmente observadores y construían a partir de la memoria y a partir de lo vivido. ¿Qué sucede con la ciudad? Hay muchísimas áreas y sobre todo en el centro que se encuentran en un muy mal estado de conservación, que poco a poco se han dejado caer o que prácticamente ya son ruinas. Pero las ruinas nos pueden dar información? Claro, porque porque si nos vamos acercando y vamos leyendo cada uno de los elementos, podemos comprender cómo se edificó. Por ejemplo, esta casona que está también justo en la zona centro, que no es lo mismo que la veamos así, a que de repente empezamos a leer toda la construcción y nos podemos dar cuenta en dónde había una reja, si las molduras son prefabricadas, si la casa está construida con sillares de caliche o adobe, o por ejemplo, incluso en la parte superior esta maderita que está saliendo que parece que ahorita está volando, realmente esa es una viga de arrastre, que es una viga de arrastre, es una madera que está soportando las cargas de los mechinales o de los cabezales, más bien de las vigas de los terrados, por ejemplo, y va distribuyendo las cargas de manera uniforme. E incluso por aquí se, se ve el traslape de esta viga de arrastre. ¿Qué más podemos observar? Podemos observar en dónde entraban los cabezales junto a los mechinales y, por ejemplo, los desagües de un antiguo terrado que hoy está colapsado. A todo esto, eh, no les he contado a algunos seguro que saben, otros no, pero leer la ciudad surgió como una dinámica para que realmente todas las personas eh, que están en las redes sociales puedan conocer y puedan leer eh, las herencias culturales que tienen en sus ciudades. Entonces, de manera recurrente, hago estas prácticas y estas eh, bueno, juegos, por así decir, de compartir las eh, imágenes que voy encontrando en la ciudad. Y en algún momento hago este juego, como les comento, de, por ejemplo, colocar así, de inserta aquí la otra mitad. Por ejemplo, de esta casona que está fracturada y que queda solo una parte de ella y que la encontramos en la calle Tapia, justo en el centro de la ciudad de Monterrey. Que podemos leer muchísimo, porque ya estamos hablando de una construcción de nuevo, de principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque ya tiene estas molduras prefabricadas, ya tiene este capital, este capital prefabricado también, y bueno, incluso los rodapiés. Bueno, todo nos da información de la ciudad, del momento en que se construyó esta edificación. Y por ejemplo, vemos también. Los deterioros que pueda tener o algunos agentes de deterioro, como por ejemplo esta plantita que está ahí arriba. Y ustedes dirán, pero si la plantita se ve muy chula, se la en. Sí, sí se ve muy, muy chula, pero en un muro verde. Cuando se va directamente a la construcción, empieza a fracturar todo y entonces tenemos pérdida de la tipología, porque se empiezan a caer las molduras, se empiezan a caer los aplanados y es como un pequeño caos. Pero por acá, con esta lectura, podemos comprender parte no solo de este juego por acá un friso que no conviene que sea floreado sino podemos acercarnos a ver por ejemplo un cerramiento de concreto ciclópeo de nuevo con estas piedritas de río porque en ese entonces todavía no existían los triturados como tal podemos ver los cabezales de la viga de madera y podemos ver restos de los aplanados en algún momento que lo compartí en la página restaurica. Ernesto Córdoba, a quien le agradezco un montón lo que se puso a hacer, ¿se acuerdan que hace rato lo puse de que inserte aquí la otra mitad? Pues Ernesto Córdoba se puso a dibujarlo, es una persona que nos sigue por ahí en las redes sociales y nos lo envía, ¿no? Entonces a mí esto me parece fabuloso y me parece una dinámica muy interesante porque gracias a esto se puede empezar a comprender más la arquitectura que está en cada una de las ciudades de todos ustedes. Pero podemos leer más allá de arquitectura en una ciudad, claro. Como por ejemplo, bueno, aquí está la taquería Miguel por el barrio del Mediterráneo y empezamos a poder leer todos los elementos que están ahí. ¿Y ya vieron al lado del suru que hay un poste gigante? Bueno, en realidad ese no es un poste, sino es una antigua ventila del drenaje de la ciudad de Monterrey. Acercémonos. ¿Ya vieron esto? Una chulada, ¿no? Estamos hablando de los motivos fitomorfos centrales, como incluso parte de, este, de esta antigua ventila de hierro tiene o presenta corrosión, y como tenemos esta base cónica estriada en el elemento. Y en la parte superior, ya vemos, bueno, eh, por eso dice aquí la, la ventila, Oli, soy una antigua ventila de acero pero muchas personas me confunden con un poste de luz. ¿Por qué? Porque se quedaron ahí a través de los años y nada, que obviamente se empieza a utilizar lo que está ahí como infraestructura urbana para llenar de cables. Pero la misma ventila nos dice por acá, antes éramos legión porque llegaron a ser hasta 200. Y esto lo, puedo, lo podemos encontrar quien quiera, después me escribe y le paso el libro, el libro buenísimo de, de Conway, que va describiendo de el sistema de drenaje de la ciudad de Monterrey. Y ahí se, se cuantifican hasta 220 ventilas en la ciudad. ¿Están por ahí? Claro, siguen apareciendo por muchísimos lugares. Y es muy interesante que si somos observadores nos podemos dar cuenta que incluso la infraestructura de una ciudad nos va a hablar de la historia de la misma. Es por eso lo importante y lo interesante de la conservación. Pero ahora sí, vámonos rapidísimo hasta San Antonio de Arista, en Mina. Les pongo estas imágenes para que puedan conocer un poquito más sobre el contexto de dónde se encuentran las construcciones que vamos a observar. Es prácticamente la zona del desierto y vamos a encontrar muchísimas arcillas por todos lados. En San Antonio de Arista hay una antigua estación de ferrocarril que es la que podemos ver acá en la parte central, que está elaborada de adobe y de piedra de la región. Pero justo uh, en un costado hay algunos tejabanes o construcciones de adobe que pertenecían a los obreros y las personas que trabajaban ahí en la antigua estación. Pero además vemos este tipo de construcción de bajareque. Esta es una de mis fotografías favoritas de la presentación, porque incluso ustedes pueden observar esta construcción y se van a ver en la parte superior unas pequeñas ondas y es prácticamente donde la mano, de alguna persona le fue dando forma a esas arcillas que recogió del suelo para poder hacer esta construcción de bajareque. Vean nada más qué chulada. Utilizan carrizos, utilizan madera y utilizan las mismas arcillas del suelo. La arquitectura vernácula es prácticamente un reflejo de el conocimiento que se ha ido heredando generación tras generación de poder observar el contexto, de adecuarlo, de apropiárnoslo y sobre todo también de ser respetuosos. Y tenemos también esta otra construcción que está por aquí, que si nos vamos acercando incluso vamos a poder ver cómo está construida algún momento de una charla en la Facultad de Arquitectura de la Autónoma de Nuevo León y presenté esta imagen y me dijeron, ¿pero poco ahí vive gente? Y les digo, sí, ahí vive gente y es muy probable que su casita esté muchísimo más fresca que la de ustedes. ¿Por qué? porque está prácticamente elaborada de tierra, ¿no? Con este bajareque, con la cubierta de tierra. Y entonces me puse a hacer también esta ilustración en donde podemos ver cómo en algún momento incluso los antiguos durmientes fueron reutilizados para poder hacer esta construcción que en su momento también estuvo encalada. Ahora nos vamos a El Carmen. El Carmen lo va rodeando el río que le da nombre al Valle de las Salinas, que es el río Salinas. Y justo lo va curveando y entonces empieza a ser como ya no tan desierto, es como semidesértico porque empieza a haber más vegetación. Y ahí encontramos esta construcción que si bien está ahí más o menos abandonada y a punto de caerse, no bueno, ustedes no saben toda la información que nos puede dar esta construcción. Sí, de verdad, muchísima. Ven esto. ¿Ya vieron todo lo que está ahí? Para empezar, estamos hablando de una construcción de tierra cruda. Sí, estamos hablando de adobe, que prácticamente son esas arcillas que fueron revueltas con paja o con estiércol, con agua, con arenas y secadas al sol. Obviamente ha tenido malas intervenciones y por ahí vamos a encontrar un aplanado o un jarre, como le decimos acá en el noreste, a base de cemento del mal, que no deja realmente transpirar a los edificios de tierra. Vemos reboques antiguos de cal y arena de río, e incluso el rodapié que se utilizó en este caso es de caliche, de sillar de caliche. Y por acá va a hacer la aparición una piedra que a mí me encanta, que tiene un nombre súper poético, que es la adaraja. La adaraja es una piedra de unión que va o que sirve como grapa entre un muro y otro estamos hablando entre los muros de tierra, que también en algunas ocasiones utilizan tablones o sobre todo como polines de madera ¿no? o dinteles. Pero en este caso vamos a encontrar la daraja y vamos a encontrar un rajuelado de piedrita de caliche. Por acá vamos a poder observar incluso parte de los deterioros que se han ido generando al utilizar los aplanados de cemento que no permite que haya una transpiración correcta en el inmueble. Las humedades que están por ahí se empiezan a encapsular y entonces es un caos. Todo el muro se hace mazapán o empieza cada vez a subir más la humedad y va deshaciendo los muros de, en este caso, adobe expuestos. Y por acá, este que se quiere hacer pasar por un adobe, en realidad es otra daraja y es... Una chulada, porque si ustedes la alcanzan a observar, tiene prácticamente las mismas medidas que un adobe, porque entonces eso es lo que ayuda a que sea esta piedra de unión o esta piedra de anclaje entre el otro muro, que puede ser perpendicular o que también las adarajas pueden servir para seguir ampliando un muro muy amplio. De nuevo, vamos a encontrar el reboque de cal y arena y. Hablo un poquito más por acá de cómo están elaborados los adobes. Además, vamos a encontrar dinteles de madera, un antiguo marco o evidencia de un marco que se hizo con el mismo aplanado pulido. En este caso, hay un aborregado, pero justo alrededor de la ventana hicieron un pulido simulando un marco. Ahora nos vamos hasta Villaldama. Villaldama, tan chulo. El antiguo mineral, el antiguo real de San Pedro, Bocaleones, hoy conocido como Villaldama, tiene un templo inconcluso. Que bueno, lo terminaron hace relativamente poquito. Pero estamos hablando del de antiguo templo de San Pedro, que es el que estamos viendo por acá en la imagen, que tiene una fusión entre piedra de la región y su portada elaborada. De sillar de caliche o piedra de caliche que está labrada en su conjunto y que incluso en su momento estuvo aplanada, tenía un gran reboque de cal y arena que hoy está más o menos perdido. Y ustedes van a decir, no, bueno, que estoy viendo aquí, salené. Y vuelvo a lo mismo, por ejemplo, ahorita que estábamos leyendo los edificios en la ciudad de Monterrey. No es lo mismo llegar y plantar y ver una construcción así que de por sí llama muchísimo la atención a empezar a deshebrarla y empezar a leer cada uno de los elementos. Mientras más comprendamos lo que estamos viendo, va a ser muchísimo mejor, porque realmente no se valora lo que no se conoce y no se conserva lo que no se ama, lo que no se quiere. Esto es como un pequeño o como un gran hilo conductor para poder conocer las herencias culturales edificadas que tenemos y a partir de ahí conservarlas. Porque lo que les digo, no es lo mismo llegar y verlo así a de repente poder comprender cómo está constituida esta gran portada. Sí, bueno, en la parte superior ustedes van a ver una palomita que no, efectivamente no es el Espíritu Santo, pero además de eso podemos ver columnas pareadas, podemos ver arquitraves, podemos ver la base y pedestal de las propias columnas, piedra clave, los rodapiés de los que hemos estado hablando en este momento. Y cuando nos estamos acercando podemos ver este templo que como les comentaba quedó inconcluso y cómo iba a levantarse muy probablemente un segundo cuerpo que ya no se dio y que se quedó tal cual a la mitad de la construcción. Pero además aquí podemos observar muchísimo de los deterioros que ha tenido el inmueble a través del tiempo. Por ejemplo, ay, dejar el caliche expuesto. Hay muchas personas que les encanta y yo sé que les encanta, pero déjenlo expuesto al interior, ¿Por qué? porque al exterior obviamente la intemperización se lo va comiendo. El sol, la lluvia ácida. El viento, el guano de las palomas y bueno, acá estamos hablando de un capital en la parte superior, ¿no? Pero por ejemplo, abajo nunca falta quien quiera llevarse un cachito de caliche de una portada y si tiene este recubrimiento o esta piel, como me gusta llamarle, de cal y arena, además de que lo la, la recubre y la protege del intemperismo, pues nada que obviamente va a ayudar a que se pueda conservar muchísimo más tiempo. Y además de eso, podemos empezar a leer toda la información que está en la fachada. Y, por ejemplo, podemos ver a detalle la flor de lis que está en el capitel, las volutas, los frisos, los dentículos. Ahora nos vamos cada vez hacia el sur, hacia Los Fierros, en Santiago. ¿Vieron que ya cambió el área? ya la superficie se ve muchísimo más verde. Estamos hablando de un vergel. Hay muchos arroyuelos por ahí y además todo está verde todo el tiempo. Y eso obviamente nos va a hablar de la arquitectura de la zona. Como por ejemplo esta construcción que está por acá de Bajareque y esta cubierta de vegetal increíble. Y van a decir, no, bueno, ¿eso está en el noreste? ¿Eso está en Nuevo León? Sí, hacia Santiago, hacia el sur. Y de hecho... Es muy bonito empezar a leer, incluso darnos cuenta que hay lechos, que está el fresno, que está la mecedora tan importante y tan común en esta zona del noreste mexicano, que no sé si ustedes lo siguen haciendo, pero antes las abuelitas, las vecinas sacaban las mecedoras al porche o a las banquetas para tomar el fresco en las tardes, ¿no? Y es chulísimo verlo por acá. Pero si nos vamos acercando vamos a poder conocer incluso cómo está elaborada esta construcción que si bien, como les comentaba ahorita, está la cubierta vegetal con hojas y tallos de caña seca, en la parte superior hay una lámina que la protege del intemperismo para que no se la vaya comiendo la lluvia. Del lado izquierdo podemos ver un revoque o un aplanado de caliarena y, y en la parte sub, bueno, derecha un aplanado de cemento y de pinturas vinílicas. Y ustedes van a ver la diferencia entre uno y otro. Este es un corte en sentido literal de la construcción y podemos ver cómo está edificada. Y está edificada también de bajareque. Sí, como la construcción que vimos ahorita en el desierto de Mina, entonces es increíble darnos cuenta cómo las arcillas o cómo el barro están encapsulados en medio, en este caso de el carrizo que está anudado y que está amarrado también por fibras vegetales y podemos ver la solera, los travesaños de carrizo que van conformando a la cubierta vegetal. Sin embargo, aún y que se quieren conservar las tipologías, al menos en este caso, las nuevas generaciones Empiezan a acercarse y empiezan a acercarse y cambian los sistemas constructivos tradicionales. Esta es la casa de los abuelos de una familia en Los Fierro que amablemente me dio la oportunidad de registrar la, la construcción y ellos me comentaban que quieren seguir conservando la tipología, las formas de, pero si ven del lado derecho ya vemos por ahí un castillo de concreto, ya están cambiando los sistemas constructivos tradicionales. Entonces, Nada, pues yo esa vez iba pasando y les pedí chance y me dejaron tomar las fotografías. Y si sí les decía, ¿y por qué no lo vuelven a hacer de bajareque? Y si sí me decían, No, pues es que es más práctico el cemento. Y aquí tenemos una tarea muy importante y muy valiosa por seguir haciendo, que es la difusión de los sistemas constructivos tradicionales. Está bien seguir conservando las tipologías, pero es necesario también conservar los sistemas constructivos tradicionales, porque están adecuados al contexto. Obviamente, esta casa es muchísimo más fresca con el bajareque que con concreto. Bajamos ahora a gualawises y a linares que están pegaditos. Bueno, realmente gualawices está dentro de linares, lo vemos del lado izquierdo y del lado derecho de linares. Y vamos a hacer la primera parada en gualawises para ver esta chulada de enramada, que es una enramada. Esto que estamos viendo en las pantallas, que es una cubierta vegetal de nuevo y que por lo general son provisionales. Y estas enramadas, en este caso, lo estamos viendo con estas hojitas de carrizo y con estas flores que después, o oh, bueno, sí, como esas espigas que le salen en algún momento a los carrizos, se ha utilizado completamente para proteger esta área, esta superficie y estar protegidos del sol. Vean nada más. Qué belleza de arquitectura vernácula, de formas, de, oh, de la propia expresión que nos pueda dar una parte del de carrizo. Nos vamos rapidísimo hacia Linares para ver esta construcción que es muy probable que sea de finales del siglo XIX y que se las traigo por acá porque es algo que sucede de manera recurrente en muchísimas de las grandes construcciones. Eh, vernáculas o de las casonas en muchísimos lugares, no solo en el noreste, no solo en Nuevo León, que son la división de estas construcciones, como les comentaba hace ratito, en algunos casos por herencias o simplemente porque decidieron vender una parte de la construcción y vemos en la zona derecha cómo está siendo reutilizada la construcción, en este caso por... Un gimnasio, que está bien, pues nada, no pasa nada. El caso es que no le pongan cemento al caliche. Y del lado derecho vemos la construcción como se quedó um, encapsulada en el tiempo, por así decir. Ahí mismo, en Linares, vamos a conocer uno de los templos que son más impresionantes también en el estado que es el templo del Señor de la Misericordia que tiene una portada que se ve muy barroca porque realmente empieza el inmueble en el siglo XVIII pero realmente se termina hasta el siglo XIX y también vamos a poder observar la fachada lateral que ya tiene estos rasgos neoclásicos pero que por ahí se escapa un poquito todavía estas reminiscencias barrocas con este um, Derrame de la puerta en forma de venera o este derrame mixilíneo que podemos observar por acá, además del de rosetón o una mirilla que está en el cubo del campanario, o sea, las escaleras del campanario y que servía para dar iluminación y ventilación. Esta es la parte superior de la portada principal, e insisto, no es lo mismo que lleguemos y que la veamos así a que de repente digamos, ¡guau! Wow, Incluso ahí está el escudo papal. Sí, bueno, está representado el escudo papal en, en caliche, ¿no? Hay hornacinas, están las veneras por todos lados, están los fustes todavía que, que conservan estos aplanados de cal y arena. E incluso en la parte inferior, debajo de la ventana coral, encontramos la calavera de Adán, que era muy recurrente de ser colocada en muchísimos inmuebles religiosos, como el que estamos observando ahorita. Y en la parte inferior, en donde están los atlantes, podemos ver, espero que ustedes vayan y después visiten Linares, incluso cómo están los piececitos de esos atlantes. Me acuerdo que alguna vez cuando lo compartí me dijeron, Ay, no, Selena, de verdad, tiene pies. Sí, se los juro, están labrados. Entonces es muy interesante poder llegar y observar y leer todo lo que tenemos, además de obviamente la calle o la figura central de la portada, ver los contrafuertes que tenemos en los costados. Para ir cerrando, vamos a llegar a Galeana. Galeana, que está hacia el sur del estado, es uno de los municipios más grande y vamos a ver hacia la zona derecha una zona muy verde, pero ahorita nos vamos a enfocar hacia la zona izquierda que es por la carretera 57, por donde suelo pasar de manera recurrente. Y por ahí me encontré esta construcción que es bellísima, porque nos habla de nuevo del contexto en el que estamos inmersos y encontramos una nueva enramada. Esta enramada es muy diferente a la que vimos, por ejemplo, en Hualahuices. Estamos hablando, sí, de una, de una enramada de ramas secas, que por lo general ahí se encuentran muchos mezquites o matorrales bajos. Encontramos cómo se ha estado reutilizando la madera y cómo también las arcillas del suelo han sido amasadas para darle forma a estos adobes que van conformando el muro. Y al fondo incluso vemos borrellitos y las yucas que se encuentran en el altiplano. Pero ahora tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Podremos seguir leyendo? ¿Vamos a poder seguir leyendo la arquitectura que tenemos en nuestras ciudades? Porque, uy, les voy a presentar un caso que sucedió justo hace aproximadamente tres años de una casona con reminiscencias nubo y que al ladito de ella estaba una casona norestense en la calle... Diego de Montemayor, muy cerca del Museo del Noreste y del Museo de Historia Mexicana, de hecho justo al ladito atrás. Pues nada, que esta casona que estaba en relativamente buen estado de conservación, los propietarios decidieron demolerla completamente. En lugar de conservar y restaurar y darle un nuevo uso, decidieron hacer una tabla rasa, como en su momento se hizo con la Macroplaza, para demoler completamente los dos inmuebles. Podemos ver estas imágenes que eh, Ignacio Gulfolk tomó con un dron y pudo registrar cómo incluso también estuvieron cortando parte del árbol, pero demuelen completamente estas dos construcciones. Y ni siquiera dejaron esto, eh. o sea, realmente quedó absolutamente nada. Incluso aquí podemos seguir leyendo los sistemas constructivos. Podemos ver cómo los ladrillos de milpa daban forma a la construcción, cómo esta gran eh, loza, que si bien ya estamos hablando de una loza aligerada con barroblock, todavía teníamos tierra inerte en la parte superior y hacía estas casas muchísimo más frescas. Y la casona norestense con estos grandes bloques de sillares de caliche y de ladrillo de milpa quedó reducida a nada. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que no son casos aislados. Es algo recurrente en la ciudad de Monterrey y en muchísimas ciudades del país. Si nosotros nos ponemos a demoler, como en este caso, para hacer grandes construcciones y grandes torres, vamos a perder la identidad y vamos a perder el sentido de quiénes somos y de dónde venimos. Y la memoria de nuestros antepasados la vamos a terminar enterrando. Entonces, nada, sí, está bien llorar por la Macroplaza, está bien llorar por todo lo perdido, pero desde hace muchísimo tiempo nos debimos de haber dado cuenta que seguimos teniendo muchísimo herencia cultural edificada. ¿Por qué herencia cultural edificada? Porque estas herencias engloban el conocimiento de los sistemas constructivos tradicionales, de los saberes empíricos de la construcción y estos saberes, estas herencias culturales materiales, bueno, estos más bien estas herencias culturales inmateriales se vuelven materiales en la arquitectura. Sin embargo, si seguimos demoliendo, nos va a quedar absolutamente nada, como si tuviéramos Alzheimer, como si fuéramos perdiendo la memoria de quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos y de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Esta construcción la demolieron hace días, por ejemplo, en el Barrio de la Luz. Esta imagen la empezaron a circular en las redes sociales en la mañana y cinco horas después... Eh, la construcción estaba más o menos así. Creo que es un muy buen momento para poder cambiar la forma que hemos llevado las ciudades y la forma que hemos estado trabajando hasta el día de hoy y ser conscientes de lo que tenemos. Originalmente aquí se terminaba la charla, pero yo dije, no, Selene, no es tan cruel. Ve un poquito más de imágenes que tenemos en el Estado y que tenemos en la ciudad, como tejabanes, como estos capitales de caliche labrados en linares, como la Casa de la Plomada en Vallecillo o esta belleza policromada en Cerralbo. Creo que es muy buen tiempo para todavía cambiar de rumbo. El caso es que realmente estemos comprometidos de respetar a quienes estuvieron antes que nosotros. Se puede hacer muchísimo con el patrimonio edificado y a partir de ahí generar nuevas propuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Selene Velázquez por haber estado aquí hoy con nosotros con esta plática. Queremos recordarles a ustedes que están en casa que pueden hacer sus preguntas aquí en el chat del evento. Eh, tenemos por aquí, de hecho, un par de preguntas. Hubo okay. una, una persona que hace ratito preguntó si podían compartir algún libro o algún documento donde se puedan encontrar todos estos términos. Por ahí dos personas, durante la, el chat también, uno le contestó que en, el, en la enciclopedia de Alfredo Plazola podía encontrar esa terminología, y otra persona le mencionó también otro documento, pero no sé si tú puedas, a lo mejor tengas en mente algún libro o algún escrito que esté más enfocado al tema norestense, que yo creo que es a lo que se refería la persona que hizo la pregunta. Uy, yo lo que les puedo recomendar para aprender más sobre términos norestenses, digo, me queda claro que estamos en medio de una pandemia, pero cuando tengan oportunidad, realmente, visiten los poblados, visiten los municipios que van conformando el estado de Nuevo León, el noreste, y pónganse a platicar con las personas que los habitan. Digo, si van a ir ahorita, obviamente con sana distancia y con el cubrebocas muy bien puesto, pero realmente vale muchísimo la pena aprender de ellos, porque por más que estén en los libros, luego... A mí me parece muchísimo más enriquecedor saber cómo les llaman ellos a ciertos elementos. Entonces, les puedo mandar bibliografía con gusto. Si me pueden escribir un correo a hola.restaurica.com, me comprometo en estos días eh, enviarles mucha bibliografía para que ustedes puedan conocer un poco más. Pero sobre todo, que se pongan a platicar incluso con sus familiares, con sus abuelos, con sus tías, con sus tíos. Y a partir de ello le empiezan a preguntar. ¿Cómo nombran a ciertos elementos? Y conocer para que también esas formas de nombrar no se pierdan. Ok. Tenemos otra pregunta. Esta es de Daniel García. Dice, ¿cómo podemos los ciudadanos conservar estas memorias en la arquitectura si la propia INA no protege a muchas zonas? ¿Dónde se encuentran estas casas? Ay, Daniel, ¿qué te digo? Mira, las instituciones son muy importantes, ¿ok? pero los ciudadanos también. Entonces realmente nosotros tenemos muchísimo, muchísimo trabajo por delante y muchísimo que hacer. Nos podemos apoyar y ayudar de ellos, pero tenemos tantas herencias culturales edificadas en el Estado que no se dan abasto y no se darían abasto. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que tener nosotros como ciudadanos es tener ética de quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Y ética de eso? Claro. O sea, porque obviamente si tú vas respetando la arquitectura que ya estaba aquí antes que nosotros, pues nada, que obviamente vas a lograr que esta perdure por muchísimas generaciones más. Puedes acercarte, sí, si bien te puedes acercar al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que te puedan dar como algunos lineamientos. Eh, te puedes acercar también a Conarte. E incluso si quieres bibliografía, igual te mando bibliografía de cómo se deben de conservar estos bienes inmuebles. Y sobre todo, yo lo que te puedo decir, y que seguido lo repito en restaurica si estamos hablando de un bien inmueble de arcillas crudas o cocidas, si estamos hablando de barros, de bajareque, de cop, incluso, aunque acá por lo general no tenemos cop, tapial, de ladrillo, de milpa, de barro bloc, utiliza cal y arena. Utiliza planados, utilicen jarres de cal y arena. No le pongan nada de cemento, no utilicen pinturas vinílicas. Busquen cómo hacer esta conservación para que no tengamos que llegar a una restauración mayor. Okay. Bueno, ya no tenemos más preguntas, y sí tenemos muchos comentarios, sobre todo felicitaciones y agradecimientos hacia tu hacia tu explicación. Gracias. Este, no sé si quieras tú cerrar con alguna cosa que creas que se te haya pasado, que sea importante. Creo que una de las cosas más importantes es que nos demos el tiempo para observar. Vivimos tan rápido, todo se pasa tan express que realmente por eso cuando de repente aparece otra torre en el centro y ya demolieron 10 casas, ni siquiera nos damos cuenta de lo que se ha perdido en muchas ocasiones porque no nos hemos detenido a observar, no nos hemos detenido a leer la ciudad y... Insisto, esto sucede en la ciudad de Monterrey, en el área metropolitana, en el estado, pero en muchísimas ciudades más. Creo que es muy importante que aprendamos a conocer, que difundamos. Vale muchísimo la pena hablar de todo de todas estas construcciones con sistemas constructivos tradicionales que tenemos en las ciudades. Dejemos de hablar de fechas. Ay, por favor. O sea, una casa no es importante solo porque sea muy viejita. Una casa es importante si tiene sistemas constructivos tradicionales. Los sistemas constructivos tradicionales, insisto, y soy muy reiterativa porque realmente es muy importante, porque está el conocimiento de todas estas personas que estuvieron antes que nosotros para poder salar, saber de dónde sacaban eh, un sillar de caliche y que este sillar de caliche aguantara. Está el conocimiento de saber cómo elaborar un adobe que realmente resistiera. Estaba el conocimiento, de saber cuáles piedras de río me iban a servir para poder hacer cal, para poderla meter esas piedras al horno y después tener la cal viva y apagarla. Tenemos tanta sabiduría en las construcciones que vale la pena, obviamente, también conocerlas para poder conservarlas. Muy bien. Bueno, Selene, pues muchas gracias nuevamente de parte del museo por haber estado aquí con nosotros, por esta plática tan amena y tan completa que nos acabas de, de regalar. También queremos agradecer a todos ustedes en sus casas por habernos acompañado. Recuerden estar pendiente de nuestros eventos en, en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y pues bueno, que pasen muy buenas noches. Muy buenas noches, Selene, y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a los tres museos siempre por recibirme. Siempre me siento como en casa, de verdad. Y muchísimas gracias a los que estuvieron del otro lado. Gracias por estar aquí. Y de verdad, lean la ciudad. Lean la ciudad. Buenas noches.